Hola a todos, bienvenidos a Lelo Hell, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo gameplay. Y hoy estamos aquí jugando con caín pero lo que os vengo a explicar no es el campeón en sí Porque ya mmm, caín lo he subido muchas veces al canal, lo he subido incluso en Mid Full AD, en plan cuando estaba muy bien Vengo a jugar una partida a la cual vamos a analizar eh, cada cosa que suceda, en plan cada cosa que suceda Cómo nos afecta a nosotros y luego cómo eh, podemos orientar la partida pues a partir de ello. Porque realmente, una partida del LOL. Evidentemente, si vas 14-0, eh, vas a estompear, ¿no? Pero hay veces que no vas 14-0, que te han salido las cosas mal, que igual vamos 1-4. ¿Sabéis? Pues sea como fuere, eh, pase lo que pase en esta partida, voy a intentar analizar cualquier mm, situación que se plantee. Para ver lo que somos capaces de hacer en la partida y lo que no. Así que. Cuando empecemos, eh, lo, primero vamos a empezar en red. Bueno, esto es muy mecánico, ya sabéis, esto es saber jugar al campeón. Pero luego tenemos que ir más allá. ¿Qué, qué líneas son fáciles de gankear en esta partida? Pues realmente. Yo creo que la bot lane es bastante fácil de gankear. Así que vamos a limpiar. Vamos a intentar. Mmm... No soy un gran jugador de Caín. eso ya os lo digo desde el primer momento. Lo único que os enseño es. Eh, la hora de macro game. Realmente lo que tiene que hacer el campeón para ser realmente viable. Y eso más, sabiendo jugar al campeón, realmente te eh, acaba siendo la guía, ¿no? De un campeón. Porque tú puedes decirte que te vuelves mil colas, pero si no sabes lo que tienes que hacer en la partida, mal vamos, ¿sabéis? Entonces, vamos a hacernos esto. Kain está bastante bien en el. Bueno, en el meta. Realmente campeón. ¿Veis? ¿Qué os había dicho? La lane es un sitio fácil de ganquear. Si ya matan a nivel 2, imaginaos eh, lo fácil que debe ser para ellos de. de si viniera yo, ¿no? 3 contra 2. Si matan dos contra dos 3 contra 2, pues también. Eso es conocer un poquito el juego, ¿no? En caso que fuera Skarner, pues diría que la botlane no jugara tan agresiva, ¿no? Pero bueno, vamos a farmearnos esto tranquilamente. ¿Qué tiene la jungla un Skarner? Supongo que habrá empezado por. Mmm, por Blue. Así que como la botlane está bien, le hemos eh, asegurado la visión. No deberían estar en una situación peligrosa. Porque Scarner lo tiene bastante difícil. Porque Scarner para ganquear tiene que pasar por aquí. Y en teoría lo van a ver. Así que nosotros vamos a seguir farmeando. Y ya está, ¿vale? Voy a utilizar el smite aquí. Y farmeamos. Igual bueno, me diréis. No, es que no estás haciendo nada. No estás haciendo nada en la jungla. Realmente. La jungla es un rol que tienes que estar controlando que todo vaya bien. Como si fueras... El jefe de tu restaurante, ¿sabéis? ¿Qué tienes que controlar? Pues este, el camarero lo hace bien, ¿no? Por poneros un negocio, ¿no? Un restaurante o una tienda de. Yo qué sé, cualquier tipo de. Mmm, de tienda que tenéis que estar ahí viendo mmm, lo que va sucediendo y luego actuar en consecuencia. Realmente League of Legends es eso: actuar en consecuencia de las cosas. Si tú ves algo que está mal, pues lo vas a penalizar. Si tú ves algo que puede ir mal, pues vas a hacer un counter gang. Ahora de momento no tengo ni puta idea, no tengo ni. Ni la más remota idea de qué hacer. Simplemente he farmeado. Esto también se lo ha farmeado, por lo cual. Mmm, a no ser que vaya aquí a ver si se puede ganquear Dragas ha gastado la E. Lo he visto porque en el mapa está esto. A ver, voy a mirar. ¿Qué son? Un carne Realmente. Uf. Lleva Ignite el hombre este. Voy a intentar buscar un gank así. Es algo más risky, ¿no? Pero bueno, cuando se puse la, la. wave. No, 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 no. Bueno, no sé si se puede. No sé si podemos hacer, eh. Se está comiendo un montón de daño de minions. Eso estoy simplemente por si acaso. Vale. Vamos a, vamos a ayudarle a pushear Por aquí ya que no hemos sacado nada del gank le ayudamos a pushear, realmente. Estamos ahí por si acaso viniera Scarner por cualquier cosa que podría pasar, ¿no? Tampoco tenemos que. Um, uf, se le podría se lo podría cortar, ¿eh? Le ayudo a pushear Pusealo. Si te vas a vaquear, ¿qué más te da? Bueno, yo hago lo que tengo que hacer. Ahí se mueren ahora. Tranquilo, compañero. Bueno, la botlane ha muerto. Eso es porque no vaquearon. Vale, gracias. Va a perder este far porque no tiene teleport. Porque va con Ignite. Entonces hay que penalizarlo por eso. Este Atrox, pues no está sacándole la ventaja, tío. Pero bueno, y luego nos pone el interrogante. En plan, pero eso tenemos que sudar de, de la gente así. Eh, uh, he had no te peso, better push the wave, so he will lose CS and XP mm. Y una cara así, en plan, lo habéis entendido, ¿no? Pero La gente se queja por, por quejarse, ¿no? Porque una persona en, en, en el primer momento del LoL dijo Es que si me pusieras, uh, es que está mal Porque en una, pues, hay situaciones en las que está mal y situaciones en las que está, pues bien Estamos jugando con la cosecha oscura. Ahora que me acuerdo de comentarlo, voy para allí. A ver, si lo rutea o algo estaría bien, ¿eh? Si lo ruteara o algo estaría bien. Aquí lo tendría que matar, es que no sé qué... Tío, pero mátalo. Hostia, tú, qué malo es. ¿Veis? Son cosas que pueden pasar, ¿no? Es bastante malo el hombre. GG Top. you me dice... La, la típica excusa, ¿no? La típica excusa de que le he robado un minion. Cuando él, él había vaqueado los hubiera perdido igual. No sé. Simplemente es excusas, ¿no? Excusas de, de mal perdedor o de gente que no sabe jugar y le busca cualquier excusa pues para... Que te culpa a ti. Pero bueno, no, no pasa nada. Vosotros no tenéis que tener. Tenéis que ir a. Mmm, no tenéis que tener ningún tipo de problema con eso. Simplemente tenéis que sudar. Y si os molesta mucho, un mute y a, y a su casa, ¿no? No tiene más. Si no sabe jugar a, a, a este juego. Que no juegue. Que no me veis. Ay, oh, el CS, el CS. Mira, te acabas de cargar al de esto. ¿Por qué? Porque lo habrás hecho bien. Ya está. Nosotros no estamos haciendo gran cosa Pero es que no, no me está saliendo ninguna oportunidad ¿Habéis visto al... Al... Al Rice? Me he tanqueado todo el daño de Gragas Y él, en lugar de... estaba como un pussy, tío Si yo estoy tanqueando el daño Ve si mete el daño tú A ver, no sé si tienen ward Pero no tengo el 6 No sé qué... Vale, en teoría debería morir eh, me muero yo también. Bueno, hemos conseguido una kill que realmente a mí ya me, ya me está bien. Mm, ahí sí que ha pillado Kills Graves, pero bueno. Eh, Jin debe ir bastante por delante de, de esto. Y además hemos pillado. Bueno, ahora ya no va. Ya no va. Pero bueno, ha pillado ventaja Graves Graves, no va a ser gran problema. Porque en cuanto yo me haga las stabi voy a poder pararlo. Bastante fácil además. Podría ir aquí. Mm, me saca un nivel. El tío simplemente ha ido a farmear y, y es lo que ha buscado. Entonces nosotros, ahora simplemente, si queremos ser, seguir siendo productivos en la partida, tenemos que estar sacrificando un tiempo de gank en farmear. Oh, is that Jim main? Ya se está quejando, tío. Ya se está quejando. Pero bueno, vamos a ignorarlo. Vamos a mutearlo. Bueno, no lo vamos a mutear, vamos a ver lo típico que dice para que podamos observar. En plan, ¿qué es lo que... ¿Cómo piensa, no? Una persona... Media en League of Legends y yo qué sé, lo que nos está aportando. Era obvio que Rice iba a morir porque Rice está jugando muy mal. Posiblemente no sepa jugar mucho a Rice. Y aquí, no sé... Nice SS, ¿veis? Ya, ya empezamos con las típicas cosas que suelen pasar. Pero es que le está sacando un montón de farm, le está sacando un montón de vida y realmente va a ser complicado. Así que vamos a intentar aprovechar esto, este, este farm. Si la lía, pues... Espera, no la vamos a liar nosotros. Bueno, al menos están admitiendo que están jugando un poco mal. Voy a curarme aquí un poquito. Vale, eh, vamos a farmearnos esto y vaquearemos. Y yo creo que, bueno, podría hacerme la parte de bot. No, prefiero vaquear, comprar e ir a ganquear al bot. Bueno, pues ha muerto. Mm -mm -mm. Tiene por cuidado porque te va a venir a ti. No, no sé si te has fijado en el mapa. Que lo más seguro es que venga o se vaya a hacer heraldo. Así que. Además, lleva las botas. Esto le puede venir bien ahora al inicio. Pero en cuanto vayan uh, pasando la partida, si nosotros la mantenemos así y, y él no consigue nada, estas botas es una bastante mala compra porque la vamos, vamos a poder matar bastante fácil, ¿sabéis? No tiene nada de daño, el amigo. El amigo de esto. Yo ya sé que no puedo pelear ahí. Porque básicamente Rice no tiene nada de daño. No sabe jugar al campeón. Y es algo que se ve, ¿no? Cuando le he ganqueado ya lo he visto y he dicho, esto ya, cuidadín, porque aquí no va a sacar nada bueno. Tenéis que sacar cosas de gente que realmente veáis que podéis sacar. Vale, sale el cangrejillo. El cangrejo es importante, ¿eh? al menos el tío tiene visión. Mm. Voy a quitar esto. Voy, voy, voy a por él, eh. No sé dónde está. Mm. No sé dónde está. Podría incluso robarle o intentarle robar algún campamento. Pero Rice no tiene nada de ítems y ahora mismo el daño que va a poder hacer Rice. O hago yo un buen daño. Aquí ha intentado divear. No lo voy a matar. O oh, sí. Bam. Bueno, lo conseguimos cargar. Vale, ha conseguido... Bueno, ha muerto este hombre también. Ha muerto Jin. Ya no tengo Ulti. Policía. Estamos jugando bastante mal, tío. Realmente el Rice este tiene 70 de farm. No, no sabe muy bien lo que hacer con Rice. Pero bueno, tenemos teleport de Atrox que podría utilizarlo. Pero va a ser que no. No puedo hacer nada aquí. No puedo hacer nada. No sé por qué me acerco aquí. Si nadie tiene daño. Eso ha sido un gran error mío porque nadie tiene daño para hacer. No sé por qué, no sé qué estábamos buscando ahí. En cuanto ves que no tiene daño y, y Raíz ha tirado un teleport no sé dónde. ¿Qué? ¿Por qué no lo va a matar, tío? No lo entiendo. Kill him, OMG. No tiene daño para matarte, tío. Lo ha gastado todo. ¿Ostras, tú? Vamos, Rice, compañero. Es que eh, no sé por qué no ha pegado más, tío. O sea, un Rice tiene que estar en con constante. constante mmm, Pantone está en top, tío. A ver, aquí no vamos a poder hacer nada. No tengo la transformación, así que estoy en la puta mierda. No puedo hacer nada ahí. Simplemente, eh. Vale, vale, me llevo el shutdown aquí. Aquí ya no puedo. O me piro o, o nada. Voy a pirar. Mm. Se puede sobrevivir, que sobreviva. Yo no voy a morir por él. Si fuera un tío que dices, necesito que esté vivo en la partida, pues. Así que lo. Mantendría vivo, pero prefiero estar vivo yo y, y seguir farmeando que mantener vivo a un tío que no. La mierda es que he conseguido la, la. mejora, pero no la que yo quiero, porque yo quiero la roja. Entonces, esto nos va a retrasar bastante la partida. Va a ser una. Realmente es una mierda. Esto lo farmeamos bien. ¡Pam! Sale dragón de infierno. Yo podría. No puedo intentar hacer nada porque estoy a media vida y no estoy preparado para hacer nada ahí. Entonces, vamos a pillarnos esto. Un poquito más de vida. Y hay que esperar a tener el Kain rojo. No tiene más. Eh, no hay, que, hay que intentar no luchar ahora hasta que Rice pueda pegar algo. Rice. We need reset to scale. Que pueda aportar algo de daño ¿Sabéis? Porque ahora mismo no está aportando Está aportando nada y menos Yo no puedo hacer todo el daño Al menos ahora Con esta build que llevo Pero oh, cuando va avanzando el late game Ya eres más capaz de hacer diferentes cosas Con tu campeón Pero de momento pues... No Voy a sacar el dragón de esto Voy a ir por allí parece que lo ha visto alguien. Son 50 segundos. No tendría que haber gastado el smite aquí, pero así me lo hago más rápido. Esto debería salir bien para nosotros. Tengo que matar a Gragas, tío. Porque si no lo mato yo, no lo va a matar nadie. Va, me lo llevo yo. Vale, Pantheon se ha quedado ahí. Esto me lo farmeo. Pantheon se ha quedado más, eh, más o menos por la zona de la jungla. Eh, estará tocado, supongo. No voy a ir a chasearle. Aunque mi equipo sí. Estoy yendo para allí. Hostia, la, la burbuja de Nami, tío. Debería morirse este hombre. Y si esta se, des se desposiciona. No, no la puedo matar. Hostias. No la puedo matar. Por el simple hecho de que Thresh no ha pillado el gancho. No ha pillado el gancho, pues no podemos matar. Ya está. Es, mmm. Acción, reacción. No pillas gancho, no matamos. Pillas gancho, me tira por todo. Pero si no lo haces... No voy a morir yo. Porque muchas veces, aunque no pille el gancho, pues os metéis, morís y luego ya es más ventaja para otro equipo. Entonces... No. No es lo que buscamos. Vamos a pillar esto. Ahora estoy nivel 11, a la par que mmm, Skarner. Realmente creo que en uno contra uno debería ser capaz de ganarle. Porque soy el Caín ya. Tío, quiero la mejora, loco. Que al final no la, no la he hecho. Y es algo muy importante. En cuanto pilles la mejora con Caín. quería vaquear y a pillar la mejora, pues. Ahí está, vamos a pillar esto. La mejora roja. Vale, vamos para allá. Ahora sí que tenemos capacidad de hacer muchas cosas. Mm. Se pillan a Jin de GG. No podemos permitir que muera Jin. Aunque va Uzno 5, ¿no? Pero bueno. Eh, no sé si podemos defender, ¿eh? Al menos esto. No puedo ir aquí porque no voy a tener el apoyo de nadie. Así que no intento ni probar esa play, ¿sabéis? Si tuviera la mínima idea que alguien me, me intentaría. me podría apoyar. Lo haría, pero en esta partida no estás jugando con gente que puedes confiar. Tienes que tener en cuenta de que. Puedes confiar o no, ¿sabéis? Ahora no sé quién va a morirse ahí. Posiblemente Fresh. Estoy yendo para allí Me están levantados dos personas, tío. Voy a probar de esto porque supongo que. Vale, pues este Vale, mierda. Ha flasheado. Hemos conseguido flashes y, y, y Gragas no ha muerto, ¿en serio? Matadlo, ¿no? Es que os va a acabar matando, tío. Vale, bien, lo ha matado. Vale, ha muerto Nami. Tengo mucho daño y bastante tankines. O sea, este hombre mmm, difícilmente me pueda matar. Necesito el apoyo de... Necesito el apoyo de Thresh. Buen apoyo. Vamos 5-2 Vale, me ha tirado el, el Ignite Me ha reventado Pero bueno, al menos No me esperaba el Knight, tío Vale, bien conseguimos el... Oh, le he matado yo! No sé... Se... Ah, no, le ha matado a otros Es que nos, como nos parecemos tanto Os digo ¿Are you stupid? Claro his passive eh, Me ha tirado el Ignite, tío Sin el Knight. Ignite... Sin el Ignite de esto Bueno, el típico que sabe de todo Que es aquí el genio de la lámpara Vamos a pillarnos armadura ya Vamos bien Realmente nos hemos recuperado bastante Somos nivel 13 uh -huh. He didn't, didn't expect the Ignite porque yo pienso las cosas que voy a hacer y a veces, pues, yo pienso que no tiene Ignite y lo tiene, pues, mala suerte, realmente. Ya está. Mm -mm -mm. Voy a hacerme el Blue, porque este Rice. No puedo confiar en él aún. Al menos no tiene ahora ítems para carrilear una partida y realmente. Yo, el CDR, tener 40 me va a ayudar muchísimo y realmente es por eso que. Y además, el Blue también me viene bien a mí. No soy un gran jugador de Cain, pero más o menos el campeón es simple. Tenéis que jugar con la curación y el daño que tiene y la capacidad de tanquear. Eso más o menos lo vas viendo cuando tanqueas algo de tu, tu partida, ¿no? No sé, dónde, no sé dónde está este hombre, pero supongo que está. Por las cercanías, el amigo Pantheon. Entonces yo tengo que dejar de par. Mmm, a van, o sea, a banda. Aparte esto, están luchando mi equipo. Posiblemente vaya Panteón allí a, al, al, al meollo. Yo ahora mismo me como a Panteón, Me como a casi todo el mundo. Tiene la ulti. Vale. No, necesito curarme. Me he curado, pero aquí nadie hay que pueda aportar luego daño. Entonces voy a smitear esto para recu recuperarme de vida. Y no van a querer forzar más. let's die. Ya, aquí a alguien más tendría que hacer daño. Mm -hmm. No tienen ward. Realmente aquí no sé qué está haciendo. O sea, no sé qué... ¿Qué pretende 3? No sé qué pretende 3 ahí. En plan, ir a meterse contra cinco personas en un Drake sin Smite porque no lo puedo robar. Vale, vamos a, a ver si podemos solucionar la partida. Algo tenemos que poder hacer. Realmente, nosotros vamos 6-3. No tienen tanto... No, daño mágico tienen a Gragas, pero realmente Gragas va bastante mal. Si yo consigo matar a Graves. Aunque Graves también es muy... hace mucho daño. Mm, voy a tener que vaquear y comprar, ¿eh? ¿eh? Algo de armadura y me voy a hacer más armadura aún, ¿eh? En plan esto también. Teniendo en cuenta, ¿por qué me pillas el rojo, tío? O sea... Soy nivel 14. Tú eres nivel 11. No sé, yo creo que lo puedo aprovechar más. Tú pegas cuatro autoataques. Yo pego con el red. No sé, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Vamos a ir para allí. Necesitamos ayuda aquí. Graves está bot. Voy a ir a por Nami. Vale, matamos a Nami. Ahora intentamos matar al resto. No sé por qué se han ido hasta allí, ¿sabéis? O sea, no lo entiendo. ¿Por qué no se quedan con nosotros? Pero bueno. Al menos otros se está pusheando. Ver, Rice, es que este Rice no, 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 no le da mucho. No carpura su cerebro. Vale. Supongo que habrá gastado la ulti el amigo. El amigo Skarner. Por lo cual. Da más o menos igual. Ahí que ha gastado el, el, el dash hacia adelante. Lo pillas con el gancho, tío. Ya está. Y, y yo vengo y lo mato. Pero el tío no, no ha querido. Vale. Ahora mismo esto estaría bastante complicado. Esta play. No puedo hacer nada. Es que aquí es como... Mmm, imposible de hacer algo. Mira el daño. ¿Qué hacemos aquí? Tengo tan capacidad de tanquear, ¿no? Pero... Bueno, tengo que flashear. No están haciendo nada, tío. O sea, tengo zoneados a cuatro personas y... Y no están haciendo nada, tío. Vale, pues nada. Eh, no entiendo, tío. Yo no puedo hacer nada ahí. Realmente son cosas que. Yo se me escapan, no puedo. Si Rice no pega, si Jin no pega, mientras me estoy yo pegando de hostias, eh, ya es el problema. No es mío. Es de que mi equipo, pues no puede ganar. Y si alguna partida no se puede ganar, pues no se puede ganar, ¿sabéis? Nosotros vamos a intentarlo hasta el final. <coughs> Pero bueno, hay partidas y partidas, ¿no? No es algo que. Digáis, todas las partidas son ganables, pues no. Mira la partida, o sea, todo el mundo fedea. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacerle? Nada. Simplemente estamos jugando para mejorar, para progresar y para ver que realmente mmm, somos buenos jugadores, hacemos lo que tenemos que hacer, pero bueno, en cuanto a resultados, pues a veces las partidas... Messi, por muy bien partido que haga, no gana todas las partidas. Píllalo, tío, venga, va. No sé qué está pasando. No se qué están haciendo, eh. Puedo intentar... Vale, esto debería morir. Vale, voy a intentar ir a por este. Vale, eh... Vale, la, le la levanto ahí. Esto debería ser... Bueno para nosotros. Ahora, si matamos a... A Graves. Si matamos a Graves, Vale, necesito aquí. ¡Oh! La ha pillado. Vale, perfecto, vale. Intentamos hacer algo aquí. Mm, voy a intentar matarle. Está ahí. No me va a matar a mí el amigo. Vamos a ir a por este porque, en teoría, Graves ya está muerto. Está ahí ruteado. Vamos a hacer esto. Tiene el panteón ulti, no tengo smite. Ha sido una teamfight de puta madre, ¿sabéis? Hemos hecho lo que teníamos que hacer. No, 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 aguantamos, aguantamos. Tengo smite en 12. Tengo smite en 8. Hay que venir y. Y a matarlo a este hombre. Vale, hay que hacer esto. Van para nosotros, bueno, hemos muerto dos. Mm, hemos conseguido un Nashor, <coughs> lo cual está bien. Lo hemos intentado, eh. O sea, estamos. Para que digáis, nunca hay posibilidad de comebacks. Pues aquí lo hemos hecho bien, ¿sabéis? Es que no puedo ganar ninguna. Esta. Este, esta mm, de esto la hemos empezado nosotros. Y hemos sacado mucha ventaja de eso. Vale, voy a hacerme esto también Ahora tenemos que utilizar el Nashor para algo Por eso quiero ir con mi equipo Voy a pushearme esta top Tienen cuatro drakes Eso podría ser problema si se hicieran el dragón Anciano, pero de momento no nos preocupa ¿Veis? Mueres por una... You die for one wave en plan, vale Vamos a pillarnos esto Vamos a ir para allá Yes O sea, piensa a nivel de equipo, tío No pienses en plan... Vale Voy a ir a por este hombre, en plan de zonearlo Pero tampoco... Tampoco... Ignorando todo, ¿sabéis? Aquí ha muerto Jin, aquí ya nos tenemos que pirar hacia atrás, tío. No puedo hacer nada. Este hombre no me va a matar, así que salgo corriendo y ya está. Eh, Don focus de tank. No atravieses a 50 personas para matar a alguien. No me vas a matar porque tanqueo mucho. Y esto va a ser un, un error para ti. Vale. Vale. A ver si alguien puede hacer algo. Vale. Me curo. No sé si me puedo curar aquí. Vale, perfecto. Vale, bien. Worth. Worth. Hay que ir um, jugando con mi de esto. O sea, vamos 938. Que farme esto él Porque yo realmente No lo necesito para nada Pero la, la putada Es que no estamos sacando Nada de, del Nashor Así que vamos a intentar Sacar una torre al menos Pero por qué flashea O sea, por qué flashea No lo entiendo Eso es un poquito troll Pero bueno Ya, ya, o sea Podemos tirar dos torres Y porque tú Quieres pillar una wave Va, muerto esto no lo puede defender. Bien, como la alien en un momento se les va la partida a la mierda. Lo tengo todo. Vámonos. Porque Atrox no está aquí. Entonces, si no está Atrox. Si no está Atrox, nos piramos. Le estamos sacando mucho nivel ya a todo el mundo. Eso es muy bueno. Porque a la hora de hacer plays. Tenemos mucha ventaja. Esto incluso lo podíamos tirar. Lo peor que es que no tengo mucho maná. Van a venir a defender por aquí. A ver si viene Nami. Puede ser una buena idea o una mala, no sé. ¿Quién sabe? No puede ser que... Que falle todo, pero bueno, lo gastamos en Nami. Está bien. Y rotamos a Bot. Sin Nami, Graves tampoco hace gran cosa. Entonces Nami es bastante importante. Que esté viva o no, ¿sabéis? Entonces vamos a pillar esto. Ahora aquí hay mucha gente. No sé si podemos. Si Atrox viene con el TP, podríamos hacer algo. Me voy por aquí. Hay que intentar proteger a Jin. Hay que intentar proteger a Jin. Yo tanqueo lo suficiente. Si muere Jin. Jean... Vale, matamos a este. No, me lo flash... no lo pienso ni un segundo a la hora de gastar el flash. Ha sido uno por uno y está bien. Vale, eh. Voy a intentar farmearme esto. Ahora Rice es nivel 16. Ya empezaría a hacer cosas. Y en cuanto compre. Que posiblemente sea un ángel. Porque el ángel te da mucha capacidad de hacer plays. Como veis vamos. Estamos en toda la partida. Os sea, estamos carreleando. Tomándolo en la partida tranquilamente, como. Tranquilamente, pero sabiendo en todo momento lo que hay que hacer. Hay que conocer al personaje y las limitaciones que tiene y lo que puedes aportar a tu equipo en cada momento de la partida. Vale, 3000. Vale, tenemos el ángel de la guarda. No sé si realmente es la mejor opción, pero nos da armadura y resistencia, o sea, y daño, y lo cual está bastante bien. Gragas va 2-7. Gragas mmm, ya está fuerísima fuera de la partida. Déjame pillar el rojo, déjamelo pillar. Debería, debería dejármelo. Porque voy muy fuerte. Y ahora necesitamos a. Bueno, Rice puede hacer split, realmente. ¿Vamos para allá o qué? No, no llegó. Vale, igual vienen aquí. Van a por Jin. Hay que defenderle. Pues que van a por el A full, tío. Te voy a por este, hombre. Al menos, yo que sé. Estoy intentando aguantar, eh. O sea, estoy encima de tres personas, tío. Eh. O sea, estoy en encima de tres personas. Y ellos no pueden matar a un simple panteón. Entonces, aquí el problema no es mío, es del equipo. No puedo hacer nada na más. Hay que proteger a Jin. Y este 3 tampoco lo está protegiendo mucho. Yeah, Atro sí, Atrox y el Rice estaban ahí mirando a ver, lo que, a ver lo que pescaban. You can kill Pants. With a combo. Ryze O sea, tiene mucho daño, Rice. Lo que pasa es que no lo sabe. O no lo quiere saber. Cuidado, vete, vete, vete. Bueno, llega Jin, eh. Jin puede ayudar. Porque Jin pega mucho. Eso podría ser. Si matamos a este hombre, podría ser incluso Nashor, eh. Yo ahí he hecho todo lo posible. He zoneado a tres personas. Realmente, el trabajo que he hecho en la última Teamfight ha sido zonear a tres personas. Y. Y nada, pues al final mi equipo no ha conseguido matar. Es lo que hay. No siempre vas a tener un equipo que tenga que, que lo haga todo bien, siempre, ¿no? Entonces, hay que, hay que a, pero, ayudar esto, ¿no? Hay que intentar ayudar a. A ver si lo mata. Vale, perfecto. Esto debería ser Nashor, Nashor. Bueno, no tengo el Smite. Vale, el que pille el QSS, que está bien. Lo necesitará para Skarner. Vale, mmm, hay que preparar el Nashor bien y hacer una trap y no sé. Yo creo que puede salir bien la cosa. Vete de aquí, cuidado. Igual no sé a qué, a por quién va a venir el... Hay que zonear esto. Tomárselo con calma. Vale. Yo tengo un montón de daño y, ta y tanqueo, o sea. Y aquí puedo aguantar. O sea, aquí alguien tendría que hacer daño, digo yo. No sé aquí quién falta por hacer daño. Rice está full de vida, realmente. Voy a intentar farmearme algo de esto para conseguir vida. A ver, hace falta Rice, tío. Raiz debería pegar un combo y borrar a alguien, ¿sabéis? No. Esto va a salir mal, eh. Sí. Va a salir mal. Voy a hacerme esto rápidamente. O igual estoy aquí súper guardeadísimo. Bueno, mientras tanto han matado. Si matan a este hombre, es worth. Porque se han. Se han descolocado. Ya no tienen daño. Protecta a este hombre, tío. Tiene la QSS, eh. Esto lo, lo ganáis. You win this. No tienen daño para matar, tío. O sea, el Anami se ha hecho al 3, tío. Pégale un auto a la Anami, tío. <laughs> ¿Por qué sale tan mal? Vamos, pegad. Te están pegando al Atrox, tío. O sea. El, 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 el Rice debería estar. Rice, please, do more damage. O sea, es lo que necesitamos, tío. Falta el daño del Rice. Jin sí que está haciendo. Pero Rice no. Y es el problema. Y encima se muere por unos lobos, tío. O sea, 55 segundos por morir a unos lobos. Bueno, es lo que hay, ¿no? Un midlaner bueno de estos que dices, hostia. Eh. Rife, no, no podemos llegar. O sea, es imposible. Aunque hubiera ido corriendo, Ya Tienen muy poco conocimiento del juego, tío. Eh, more. Entonces, si no sabes jugar el campeón, intenta hacer lo que debería hacer, aunque la cagues. Eh... O sea, inténtalo, tío. O sea, juega con, con eso, tío. Vamos, tú puedes, compañero. Ahora sí que... Ra eh... Eh... Vale, pues nada. Podríamos iniciarles, pues porque no había nadie. De... Pero es que no sé lo que ha pasado. Bueno, se ha intentado ganar la partida realmente. Se ha intentado, no se puede ganar, pero bueno, ellos van a ganar ya aquí. Teníamos a un Rice que no sabía muy bien cómo jugar a Rice. Teníamos a un Atros que, bueno, y a Jin y, y, y tres que también pesaba mucho. No se puede ganar todas las partidas, pero bueno, hemos hecho una partida en plan explicando. Lo hemos, lo hemos intentado, ¿sabéis? Ha Había un momento en el que casi remontamos, pero al final, pues no. Y es lo que, lo que pasa, ¿no? A veces se gana, a veces se aprende. Ya sabéis, un saludo, chicos. Estos ya van a, nos están reventando el nexo. Hemos quedado 9, 6, 11, no hemos podido hacer más. Y bueno, pues muchos diréis, tío, eres un banco, pues ya está, lo soy. Un saludo, chao, adiós, hasta la próxima. Adiós.